Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a seguir decorando este álbum vintage para pareja. Es un vintage, un estilo pues personalizado porque tiene muchos colores y bueno, el vintage tiende a ser un poco más oscuro, pero lo vamos a hacer con muchos colores. Esta página que vamos a hacer de primero va a ser color naranja y azul, azul marino, pero le vamos a agregar algún toque de verde. Cuando yo hago los álbumes siempre pido a la persona que me los ha encargado el color que quieren de manera principal, y en esta oportunidad pues me dijeron que el naranja y el verde les gustaba mucho, y algún toque de azul, y yo luego le he agregado algún otro color. Es verdad que la persona que me lo pidió pues lo quería con muchos colores y además muy alegre y de un estilo pues un poco vintage, por eso lo hemos hecho así. ¿Y cómo logramos este efecto? Pues yo lo he hecho con cartulinas básicas, escolares, las cartulinas escolares. Me hacen mucho esta pregunta, ¿qué cartulinas utilizo? Yo utilizo las cartulinas más económicas que hay en el mercado, que son las cartulinas escolares, que las venden tanto en librerías como en bazares chinos. Yo las compro pues en librerías, intento para que sean un poquito de más calidad. ¿La calidad de la cartulina cómo la sabemos? Bueno, realmente es bastante difícil. Y viene más que todo por la marca, pero muchas veces nos engañan y nos venden una cartulina a un precio y realmente no es de tan buena calidad. La calidad se sabe por el grosor. Hay cartulinas básicas, escolares, que son muy delgadas, que prácticamente parecen un papel, una hoja de papel o un folio. Estas no son de buena calidad, o al menos un granaje menor. No es que sean de menor calidad, sino que nos sirven mucho menos para los proyectos. Es mejor usar cartulinas con un gramaje un poco más grueso. Tiene que ser, pues, más o menos unas 3 o 4 veces más que una hoja de papel o folio. Y luego también al rasgarla se nos queda la hoja pintada al rasgar, es decir, yo rasgo el papel y queda la cartulina del mismo color que el exterior. Cuando la cartulina la rasgo y queda blanca por dentro y por fuera del color, no es de buena calidad. Y pues más o menos ir conociendo el sitio donde comprarlas y saber si nos funcionan o no. Estas cartulinas no son libres de ácido, por lo tanto, pues la verdad que yo he hecho los álbumes y tengo álbumes de muchos años y no se me han dañado las fotos. No sé si dentro de 20 años se dañarán, pero sí es verdad que tengo álbumes de al menos unos 10 años y la verdad que están estupendamente y no se dañan para nada. Luego pues a este naranja le vamos a agregar esta hoja de papel verde y azul, que es una colección que tenía yo muy antigua de hace mucho tiempo y que me pareció bonita para agregarla aquí abajo, un trocito. Y le he puesto con sellos y tinta, eres mi persona favorita. El favorita la he cortado con un stencil, bueno, es una especie de, en algunos países se llama stencil, pero realmente es una lámina de papel contact o papel para encuadernar. Estas hojas de láminas que venden para forrar los cuadernos de la escuela, pues estas láminas yo las corto a trozos y luego hago abecedarios con la silueta y quedan estupendas. La silueta tiene sus propios láminas de stencil, pero bueno, yo la verdad que uso las que venden en la librería, las que usan las madres para envolver los regalos
o los cuadernos de los niños. Y la verdad que viene bastante bien. Y mire, he recortado pues un abecedario que es así un poco, pues con unas letras muy irregulares y unas más pequeñas que otras, y me gusta mucho ese efecto que hace. Luego, para darle un toque más especial, porque nosotros queremos que nuestros álbumes sean especiales, podemos usar lo que tengamos. Yo voy a hacerle unos pequeños adornos con unos trocitos de madera y unas perlitas que tengo. Esto es de bisutería. Yo uso mucho la bisutería y tengo un montón de cosas de bisutería y siempre intento pues usarlo para todo, con un pequeño alambrito de muy económico. Esto se encuentra en las tiendas de bisutería o incluso en las tiendas de manualidades, y hago una especie de espiral. Y luego, con la pistola encoladora o la silicón caliente, lo que hago es pegar la perlita y miren, tengo un adorno precioso. La verdad es que me gustó mucho esta idea. Lo suelo hacer en la portada de los álbumes, pero bueno, la verdad es que abrir una de las páginas y encontrar esta pequeña sorpresa o este pequeño tag adornado así tan bonito, la verdad es que queda precioso. Y vamos con la siguiente página. Esta página será amarilla o un color mostaza, un color así muy muy bonito que me gusta mucho. Realmente el color mostaza o este amarillo que es un poco más oscuro, la verdad es que funciona estupendamente para combinarlo con otros colores. Sorprendentemente, no solo el blanco combina con todos los colores, ¿no? Este, para mí el amarillo también combina con todos los colores. Y para los álbumes de bebé sobre todo me encanta. Por ejemplo, el álbum es azul y azul claro y turquesa, o azul claro blanco, y ponerle toques de color de este amarillo es que me parece que queda precioso y le da un toque muy sofisticado también. Nuestra base de esta página va a ser amarilla. Y luego lo que haremos pues será agregar diferentes texturas de papel. Estos papeles son, estos dos que estoy usando ahora, son papeles de los álbumes de las de 180 páginas, para las que suelen buscar o las que suelen comprar colecciones de scrap. Saben que están diferentes tipos de álbumes, hay o colecciones. Las colecciones de hojas de papel, las hay de papel, las hay de cartulina o de hojas un poco más gruesas, un gramaje grueso. Existen de una sola cara y de doble cara, es decir, que el dibujo está tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. O las que esos son los más costosos. Bien, suelen venir unas 40, 30, 24, 32, 48 hojas, dependiendo de la colección y de la marca de la colección. Y pues estas vienen de doble cara. Estos son los más costosos. Luego están, hay de 24 o de un gramaje más delgado, que vienen solo de una cara. Estos son un poquito más económicos. Y luego están estos álbumes, que los hicieron hace un par de años, que son los más nuevos. Y se hicieron pues para las scraperas que realmente gastaban mucho papel y que usaban cartulina como yo de base, y que luego lo que le queríamos dar era un toque. Y es una especie de folio pero decorado. Y también los venden y traen 180 hojas decoradas. Entonces, por el mismo precio, porque cuestan aproximadamente unos 24 euros, 30 euros, traen 180 hojas decoradas de papel. Vienen aproximadamente unas 3 repetidas y la verdad que rinde muchísimo. Yo me he comprado uno hace unos 2 años y todavía lo tengo porque es que es imposible gastarlo. La verdad que además vienen varias colecciones mezcladas. Yo se los recomiendo. Para las técnicas que yo utilizo, que yo le intento ahorrar usando cartulina escolar, vienen muy bien estos álbumes porque ya la dureza se la damos con la cartulina escolar, y lo que hacemos con esta hojita de papel decorada es pues darle color y darle ese efecto scrap tan bonito. Y aquí estamos usando pues nuestra famosa cascada. La cascada, saben que a mí me encanta por muchas razones que se los he dicho un montón de veces, pero es que me encanta. Y yo las estoy haciendo no porque me gusta hacer las cosas repetidas, sino porque realmente cuando me piden los álbumes, siempre me piden, por favor, hazme en 2 hojas una cascada o hazme un efecto tal. Entonces, pues la verdad que yo lo entiendo porque si yo me hiciera un álbum para mí, también me hiciera cascada, me encanta. Es simplemente una cartulina
cuadrada o rectangular en este caso, dependiendo cómo la queramos hacer. Hacemos una pequeña solapa de 1 o 2 centímetros y lo que hacemos es doblarla con la punta de la tijera y pegamos esa solapa a la cartulina base. Y ampliamos la superficie. Nos queda fotos tanto para la parte de arriba como la parte de atrás. Entonces aquí tenemos 5 cartulinas, pero realmente aquí nos caben unas 12 fotos. En la base también podemos poner fotos. Y luego voy a poner un pequeño sello en la esquina. El sello muchas veces, sellar, una vez decorado el álbum, no nos va a sellar bien, porque no tenemos una superficie totalmente plana y dura. ¿Ven? Que presiono y la verdad que el sello pues no sella, no funciona. No lo he editado para que ustedes vean que esto nos puede suceder y no se compliquen, no se agobien, no se nos ha dañado el álbum y esto es lo que me encanta del scrap, que podemos solucionarlo. El scrap tiene para solucionar cualquier error que tengamos y cualquier tachadura y cualquier horror que nos ocurra. Y ya verán qué fácil es solucionarlo, simplemente taparlo y lo que haré será pues aplicar el sello externamente en un trocito de cartulina aparte y ya una vez que ya lo tengo sellado, pues simplemente lo pego. Es así de fácil y cualquier error que tengan, no se agobien, no lo arranquen, no quiten el papel. El scrap, lo genial es que siempre podemos poner papel sobre papel y si no nos gustó poner una cinta encima o poner cualquier otro adorno encima y arreglarlo, solucionado el problema. Y ahora tengo esta especie de maderita, es una madera que encontré en la calle. En la calle encontré al lado de una carpintería, encontré un trozo grande de madera. Bueno, esto es una especie de madera grande y dije, oh, esto está muy bonito, hay que reciclar y la verdad que dije, algo hago con esto en casa. Y lo que hice fue cortarla en trocitos, la corté en trocitos y entonces pues dije, mira, esto me sirve perfectamente para hacer cartelitos en los álbumes. Yo lo he hecho muchas veces en la parte delantera de los álbumes, pero las he comprado, son cartulina, de trocitos, perdón, de madera comprada. Pero este trocito de madera es una madera que he reciclado y que la verdad que me ha encantado porque ese efecto viejo, gastado y de que en las esquinas no está bien cortado, me parece precioso. Luego le he agregado un poquito de tinta a los bordes. Y le he puesto pues unas letras con el nombre de la persona que me lo ha encargado. Y la verdad que queda precioso. No sé si se aprecie en el vídeo, pero sí es verdad que en persona, cuando abres la página, ves ese trozo de madera y la verdad que dices, oh, no me esperaba este trozo de madera en un álbum. Y la verdad que el efecto me gusta muchísimo y combina muy bien con este estilo así vintage y antiguo. Me han hecho algún comentario de que eso no, esto no es estilo vintage y tienen toda la razón, en cierto modo, porque siempre digo que los estilos tenemos que hacerlos personales y la verdad que no tenemos que copiarnos de los demás. Y yo creo que para mí, yo soy una persona un poco alegre y me gusta mucho los colores y la alegría, y para mí el estilo vintage no tiene por qué ser lúgubre y oscuro, puede ser esto también. Todas saben que mi estilo favorito es el vintage y me gusta, yo tengo álbumes hechos para mí totalmente negros y marrón y beige, pero este también puede ser un estilo vintage un poco personalizado y colorido. Pero sí, tienen razón, no es el estilo ideal del vintage. Ya hemos terminado con estas dos páginas preciosas que me han encantado. Esta es mi favorita, la de la madera, porque me encanta reciclar, me encanta buscar cosas y ayudar al planeta. Les mando un beso muy, muy, muy grande. ¡Adiós!